Espero que estéis muy, pero que muy bien. Hoy quiero reflexionar con vosotros unos minutos sobre los envases de plástico que habitualmente usamos en casa. Desde hace algunos años son muchas las voces que intentan llamar nuestra atención sobre el peligro que los plásticos están representando para la salud de los animales en general y de los humanos en particular. Lo cierto es que yo ni soy biólogo ni soy químico para poder asegurar científicamente que esto es verdad o no, pero como simples observadores, sí que es cierto que podemos mirar a nuestro alrededor y ver cómo cada vez hay más plástico que, convertido en basura, forma parte de nuestro medio ambiente. Pero en este documental de aquí, o en este otro de aquí, sí que nos explican cómo el plástico está cada vez más presente en el medio ambiente en forma de basura y sus partículas contaminantes, sus partículas peligrosas, pasan a través de la cadena alimenticia, desde los animales más pequeños, desde los peces, están pasando estas partículas hasta los humanos. Os animo a que los veáis y podáis juzgar por vosotros mismos sobre la importancia del problema. Y como os digo, yo ni soy biólogo ni soy químico, pero sí que en el colegio me enseñaron a sumar, a restar y a multiplicar. Y así, durante este último año, me he entretenido en coleccionar o en acumular los envases de plástico que he ido consumiendo en mi vida diaria. Entonces, aquí podéis ver, no está el 100% de todos los envases que he acumulado, pero sí el 95%, y la realidad es que yo ya de por sí consumo pocos envases. O sea que esto nos puede dar una muestra de lo que podemos consumir en aproximadamente un año. Wow. Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo sobre la cantidad de basura proveniente de envases que somos capaces de generar a lo largo de un año, nosotros solos, nuestras familias o incluso una ciudad. Y lo vamos a ver en nuestra favoritísima pizarra mágica. Your life, the stars will keep it. Madre mía, vaya tela. Bueno, pues ya tenemos aquí los envases de plástico dispuestos en un cuadrado para medir su superficie. Vamos a ver lo que mide. La superficie que ocupa 1,20 por 1,90. 1,20 por 1,90. Bueno, pues con esa medida, 1,20 por 1,90, vamos a hacer la multiplicación. Pasamos a la pizarra y vemos y hacemos los cálculos. Pero primero voy a beber algo de agua. Uf, madre mía.